estamos en el Obelisco en pleno microcentro porteño celebrando la Semana de los Alimentos Orgánicos. Desde Pampero TV te vamos a contar qué productos podés conseguir acá. Nosotros producimos verduras de todo tipo, digamos las de alto consumo, tipo acelga, lechugas, tomate, y también tenemos una producción de algunas cosas más exóticas, como bueno, puede ser hoy en día el kale ya no es tan exótico porque a pesar de que hay poco, se produce un montón. Acá estamos, todo lo nuestro es orgánico y estamos apoyando la promoción de la Semana Orgánica en Argentina. Y bueno, entonces en esta feria estamos mostrando nuestras verduras. ¿Cómo fue la decisión de producir orgánico? Bueno, fue hace tanto, pero bueno, éramos, con mi socio éramos ecologistas, éramos compañeros de colegio y después en la facultad decidimos hacer una producción orgánica porque trabajábamos en organizaciones ecologistas. Y bueno, y decidimos hacer la producción orgánica, que fue la primera hortícola en el país. Contanos, ¿qué es el dinkel? El dinkel es el padre del trigo, es un cereal nuevo para la Argentina y para Latinoamérica. Soy la obtentora nacional, la que hace 20 años que tomó una decisión empresarial buscando la calidad biológica del alimento. Esta calidad es indiscutible, es el dinkel, 10.000 años de antigüedad, y es el padre del trigo. Tiene alto contenido en gluten, pero su gluten cura, no enferma. Es importante que la gente lo coma también como alimentación viva, raw food, que se conoce internacionalmente. Tiene sabor a avellanas, es la delicatessen de los cereales. No existe un cereal más fino que el dinkel ecofauno, logrado en la Argentina hace 20 años. ¿Qué venís a buscar a una feria de productos orgánicos? Mirá, pasé por acá de casualidad, ¿viste? Venía a comprar comida, tengo el break, y vi que esto es sustentable, orgánico, y me copa toda esa idea de que sea orgánico y que dejar atrás lo químico y, bueno, lo más sano para la salud y el organismo. Te vemos con una bolsita. ¿Qué compraste? Y mirá, compré sustrato para las plantas. Me gustan las plantas, tengo contacto con la naturaleza. ¿Tenés huerta en tu casa? Sí, tengo una huertita, tengo albahaca, perejil, puerro. Así que nada, me encanta toda esta idea que acerquen un poco lo sustentable a la ciudad, que acá en la ciudad mucho cemento, muchos autos. ¿Consumís habitualmente productos orgánicos? Trato de que sea orgánico, sí, sí, sí. Aparte ayudas al productor, al pequeño productor y bueno, a los que la hacen de abajo, digamos.